Qué precioso canto. Acompáñame en una oración, por favor, esta noche. Querido Padre Celestial, hay poder en Jesús. Y el coro que acaba de entonar esta preciosa letra realmente nos ha inspirado. Pero Señor, ahora vamos a estudiar tu palabra. Ha sido domingo, para algunos libre, para otros lleno de tareas y compromisos. Ayúdanos a concentrarnos en tu palabra. Tú puedes ver lo que nosotros no vemos. Y en medio de tantas personas reunidas aquí y detrás de esas cámaras, hay corazones que necesitan de tu palabra. Por favor, únenos en un solo pensamiento hoy, que sea alabarte y aprender de ti. Y levanta a Jesucristo entre nosotros. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hablando de concentrarnos en cosas eternas, hoy nos vamos a meter más de lleno en una de ellas, en una de esas cosas eternas específicas. Pensando en cómo poder introducirlas para ustedes, decidí mostrarles algunas fotografías que puedan ayudarme más que lo que yo pudiera decir. Así que ojo, pestaña y ceja, mucha oreja. Voy a mostrarles algunas fotos y usted me dice qué es lo que le viene a la mente cuando las ve. ¿Listos? Esta es la primera. Yo estoy convencido, es más, podría apostar, pero no apuesto, que usted llegó a ver esa foto en sus redes sociales sí o sí. Sí o sí. Es más, la persona que está ahí con ese derechazo tan eficaz es un actor. La verdad, yo no soy fan, ni mucho menos, pero la foto me interesó. Y este es el punto. ¿Sabe por qué me interesó? El caballero que está golpeando al otro caballero esa noche recibió un premio Oscar por actuaciones. Pero nadie puso atención en eso. A nadie le importó ese premio. Toda la atención mediática se la llevó el momento en que este caballero pone una cachetada en el rostro de la otra persona. Ahí giraron las noticias. ¿Saben qué aprendí de eso? No importa cuántos premios tú tengas, no importa cuántas placas recibas, la gente siempre va a tomar más preocupación, es decir, tiene más relevancia la forma en que tú vives y cómo tratas a los demás. Y si quieres ser uno más profundo, eso me recordó esa foto, pero lo aprendí en otro momento, cuando un pastor al que aprecio mucho, después de verme corretear por todos lados, me dice: Luisito, siéntate, mira, te voy a contar. Un día fui a casa de un pastor, un pionero del evangelio, y me llevó a su casa, y en su casa tiene una pared con un montón de reconocimientos. Y me empezó a pasear por esa pared y me decía: este reconocimiento me lo dieron por ser el primer pastor en México en alcanzar tal blanco. Y este otro me lo dieron por alcanzar esta otra cosa. Este otro reconocimiento es porque en tal año llevé a tantas personas a una reunión y fui el primero en esto. Y así me llevó por cada uno de los reconocimientos. Al final, con una voz más pausada y triste, me llevó a la última pared donde solo había dos fotografías de dos muchachos. Y entonces el pastor agregó: sin embargo, toda esta primera pared la cambiaría con tal de que estos dos muchachos fueran salvos en Jesucristo. Pero no quieren saber nada del Dios al que yo predico. Nuestras relaciones interpersonales son más importantes que cualquier premio que podamos recibir. ¿Estamos juntos? Ve esta otra fotografía. Para muchos no les dirá nada. Para los que somos ya un poquito de edad, unos años, y seguimos de pronto el deporte, conocemos al caballero que sonríe en la primera foto y que sufre en la segunda. Ese caballero se llama Aaron Hernández, un descendiente de hispanos que en el fútbol americano tiene el récord de haber conseguido el sueldo más jugoso por jugar fútbol en ese país que alguien descendiente de mexicanos ha conseguido. Al muchacho le pagaban nada más y nada menos por su contrato que 40 millones de dólares por 7 años, más un bono de 12 millones y medio más solo por firmar. Yo sé que cuando hablamos en dólares, pues ni siquiera nos da dolor, ni quién sabe cuánto sea eso, pero déjeme, solo para estimular su imaginación, traducirles lo que esto significa.
Quiere decir que este muchacho en 7 años embolsaría más o menos unos 1.040 millones de pesos. Por mes, él aseguraba un sueldo de 12 millones aproximadamente, cada mes. ¿Te imaginas lo que es llegar al día 31 y decir, ay, bueno que llegó porque ya tengo 12 millones en mi cuenta? Por día, 400 mil pesos diarios. ¿Se imagina terminar de jugar voleibol en el gimnasio y decir, hoy se acabó otro día, 400 mil pesos para mí? ¡Ay! ¿Verdad? Cualquier persona podría decir que Aaron Hernández tenía la vida resuelta. Ganaba un dineral por aventar una pelota. Literalmente, esto es para aquellos que dicen que andar aventando balones no deja nada bueno. El problema es que así de bueno que era Aaron Hernández para lanzar el balón, era malo en sus relaciones con las personas. Y desde muy jovencito, escriben algunos, él era bastante conflictivo y reaccionaba como cerillo ante cualquier provocación. Nunca logró controlar su temperamento. Y un día, después de haber firmado ese contrato en el 2012, se hizo de pleitos en una reunión familiar con un novio de una cuñada y de pronto se encendió tanto que tomó un arma y lo mató. Y aunque después reaccionó y pidió perdón, Aaron Hernández fue preso y fue sentenciado a cadena perpetua. Sentencia que no cumplió, porque un tiempo después fue encontrado sin vida en su propia celda. No soportó haber perdido su vida entera y se la quitó él mismo. Y esto implica, muchachos, hermanos y amigos, que no importa el dinero que usted tenga, sus relaciones interpersonales y cómo las maneja, siempre será un asunto más importante que esto. Será un asunto de vida o muerte. Dígale al que está al lado. Nuestras relaciones son más importantes que los premios y el dinero. Dígale así al de al lado, dígale. Más importante que los premios, que el dinero. Les voy a mostrar una última foto. El caballero que aparece aquí, ese es un poco más viejito, yo lo sé. Pero fue un jugador de fútbol que triunfó en este país en ciertos años. Salvador Cabañas, en medio de una carrera profesional impresionante, impecable, en ascenso, en uno de los equipos para unos más odiado y otros más amado. Lo más seguro es que quién sabe, pero le estaba yendo bien. Con una carrera extraordinaria, de pronto se quedó prácticamente hasta sin vida por un problema que tuvo en el baño de un restaurante con otra persona. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue? ¿Quién sabe? No es el punto esta noche. El punto es que en una discusión recibió un disparo en la cabeza y su carrera se terminó. Y otra vez viene la misma reflexión, vez tras vez. No importa la carrera que usted tenga, qué tan impecable y brillante sea, la forma en que maneja sus relaciones con los demás siempre será más importante. Dígale al que está al lado, las relaciones personales son más importantes que tu carrera. Dígale así al de al lado, más importantes. Lo que estamos diciendo esta noche es lo siguiente, por favor, sígame, porque esto es vital. Esto es vital. Muchachos y hermanos, la forma en que nosotros nos llevamos con los demás, cómo nos llevamos con nuestros padres, cómo nos llevamos con nuestros amigos, nuestros hermanos, el novio, la novia, el esposo, la esposa, los hijos. Esas relaciones tienen un impacto impresionante en nuestra vida, en nuestro gozo. Es más, el gozo de la vida para una persona depende directamente de la sanidad de sus relaciones interpersonales. ¿Qué tan sanas son sus relaciones? Y entonces usted sabrá qué tan feliz es usted. Mientras más amargas sus relaciones, más infeliz somos. Y esto uno lo puede encontrar en todos los contextos. Por ejemplo,
Las relaciones personales tienen mucho impacto en nuestra alegría, en nuestra tristeza. A un montón de federaciones de jóvenes he asistido y una de las partes favoritas mías son los juegos sociales del sábado por la noche. Yo considero que este es el mejor momento para ministrar porque ese es un momento altamente revelador. Y acostumbro irme a un rincón y observar desde el oscuro cómo la gente juega. Y casi siempre encuentro muchachos aislados y ahí es donde pongo mi atención. El que no está jugando 1-20, 2-20, el que está solo, el que está acá en un rinconcito, es el que llama mi atención. Y a veces, sin querer queriendo, pero acuérdense que no soy chismoso, pero me gusta estar bien enterado, me acerco y le digo, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás jugando? No, pastor, no traigo ganas. Ya cuéntame qué tienes. Abren los ojos y me dicen, uno, por ejemplo, me dijo, ay, pastor, ¿ves a esa muchacha que está ahí jugando? Sí. Ese es el amor de mi vida. Y luego, ¿cuál es el problema? Debería estar contento. Sí, dice, pero es que ella piensa que el otro muchacho es el amor de su vida. Y por una relación imaginaria o ficticia, o como usted quiera, está sufriendo. A veces, ni siquiera es eso, a veces es más serio. Ay, pastor, es que estoy resentido con la vida. Y empiezo a escarbar y escarbar y escarbar. Y encuentro que ese muchacho está sufriendo por el divorcio de sus padres. O lo adoptaron y él no soporta y piensa que no es amado. O se siente que no es escuchado. En fin, una gran cantidad de tragedias que vivimos todos los días tienen que ver con nuestras relaciones. Y por esto es un asunto eterno en el cual tenemos que poner muchísima atención. Y si hablamos de asuntos espirituales, tampoco estamos demasiado lejos que eso. Miren lo que dice el siguiente texto. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Por favor, tome nota, bien atento a este texto. Ojo, pestaña y ceja, mucha oreja. Y esta es la vida eterna. Graduar de la Universidad de Montemorelos con honores y reconocimiento. Dice así, y esta es la vida eterna, haber tenido funciones de liderazgo, y esta es la vida eterna, tener padres consagrados, nada de eso está allí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a quién, mis amigos, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el sentido más práctico y simple del Evangelio, pero al mismo tiempo más profundo, la salvación y la vida eterna es una relación con Jesucristo. Nuestra relación con Él es un asunto de vida o muerte. Al final del día, la salvación no tiene que ver con cuánto aprendemos o cuánto hacemos o cuánto dejamos de hacer. De paso, déjeme solamente poner el paréntesis, no estoy diciendo que no hay que saber ni hacer o dejar de hacer, todo tiene su lugar, pero la salvación eterna, la vida eterna tiene que ver con mi relación con Cristo. Claro que hay que portarse bien, claro que hay que portarse bien, pero hay una diferencia grande en portarse bien para ganar algo, para admirar o sorprender a Dios y ganarme la eternidad. Nadie puede ganarse nada porque Cristo ya nos lo dio antes que naciéramos. La diferencia es portarme bien como gratitud después de entender que soy salvo en Jesucristo. Y por gratitud transformar mi vida para bien. No soy buena gente para ganarme algo, soy buena gente porque ya me lo gané en Jesús. Ese es el concepto del Evangelio, una relación con Él, esa es mi salvación. No con el profesor, no con el pastor, no con mis padres, no con nadie, con Jesucristo. Dile al que está a tu lado. La salvación es tu relación con Jesucristo. Dígale así al de al lado. Dígale. Dígale. Y si está al lado la muchacha que te gusta, pues dile, tu salvación está con Jesucristo, tu alegría está conmigo. Digo, ya aprovechando el raite. Los minutos que nos quedan entonces, si las relaciones son tan importantes, me gustaría compartir con ustedes tres sencillos principios bíblicos para mejorar nuestras relaciones con los demás. ¿Listos?
Todos de aquí tienen cara de que son bien felices. Conótense entre ustedes. No por ser chismosos, sino por saber. Vuéltense a ver, ¿a poco no tienen cara de que se llevan muy bien con los demás? Vean nomás eso. Pero ya lo dice el viejo y conocido refrán, caras vemos, relaciones no sabemos. Primer principio, si usted quiere desarrollar relaciones felices y estables con los demás, es importante aprender un principio bíblico en la vida. Hay que aprender a relacionarnos sin esperar nada a cambio. ¿Sin esperar qué cosa? Nada a cambio. Mire, fíjese bien, siempre que usted inicie una relación con alguien, quien sea, esperando algo, casi siempre saldrá defraudado. Llámese noviazgo, especialmente en el noviazgo. Mañana, en las mañanas vamos a hablar de eso. Pero cuando usted se enamora, dice, ay, encontré a fulanito, este es un teólogo, qué bárbaro, es un pastorazo, este es un médico, este es un arquitecto, este sí me va a construir la casa de mis sueños. Pero resulta que no recibe lo que tiene. Siempre que usted esté buscando algo de las personas, escúcheme, por favor, escúcheme. Tarde o temprano va a ser decepcionado. Porque las personas no estamos diseñadas para hacer feliz a nadie. No lo estamos. Siempre que buscamos algo por interés, vamos a sufrir. Pero Cristo nos enseñó en su ejemplo a relacionarnos sin esperar nada de los demás. Cuando usted entra a una relación para dar y no para recibir, es entonces cuando puede empezar a gozar de las relaciones. Cuando no, cuando usted siempre quiere recibir, casi siempre va a terminar en una relación tóxica. ¿Cuál es una buena definición de relación tóxica? Mire, para mí es esta. Hay muchas buenas definiciones y muy estables desde su bibliografía. Pero mire, a mí me gusta definirlo así porque así lo entiendo muy bien. Una relación tóxica es, dos puntos, vivir enamorado de un toro, pensando que es una vaca, y vivir sufriendo y angustiado porque por más que lo ordeño, no me produce leche. Relación tóxica. Buscando, 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 jamás va a dar. Pero si usted se relaciona sin esperar nada, entonces empezará a ser más feliz que antes. ¿Me está siguiendo? A ver, dile al de al lado, relaciónate sin esperar nada. Dile así, relaciónate sin esperar nada. Hay otro principio para mejorar nuestras relaciones personales que para mí es muy importante. Pero antes de avanzar a eso, déjeme dar la evidencia bíblica, porque no sería justo no darla. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Estamos hablando de dar sin esperar nada. En esto consiste el amor, dice la Escritura. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó, ¿qué cosa? Primero. Y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el texto por excelencia en este principio, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. El principio 2 es este. Sea confiable en sus relaciones. La confiabilidad es algo que no tiene precio. Hace algunos años atrás, siendo pastor en Tampico, era mi primer distrito, en ese tiempo cuando pensaba que el pastor tenía que arreglarlo todo, vino una dama y me dice, pastor, arrestaron al hermano fulanito. ¿Por qué lo arrestaron? De paso, el hermano fulanito era un hombre sencillo, con 5 hijos, la esposa lo había abandonado. Trabajaba todo el día y su hija mayor cuidaba a los demás. Su vecina lo acusó de haberle robado en la casa de al lado. Investigando o no, ya saben, sin ser chismoso, pero para saber,
Como que la vecina quería un romance con él, pero él se negó, ¿ya ve? De esas cosas de novela que pasan en la vida real. Y ella lo acusó de robo y lo llevaron preso. Y como él no tenía familia, ahí va el pastor a intentar ayudar. Y yo me acuerdo que me metí en un mundo que no conocía, mis hermanos. Y entonces dije, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Fui a visitarlo, no me dejaron verlo. Alguien me dice, consiga un abogado. Y fui con un abogado. El abogado me ve y me dice, dígame, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Pues, mire, el caso de este hermano es buena gente, ta, 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 ta. Me dice, sí, cómo no, yo lo ayudo, lo vamos a sacar. No, hombre, para mañana está fuera. Pero necesito que, pues, hay que soltar dinero. Bueno, ¿cuánto se necesita? Mire, por ahorita, por lo menos déjeme 500 pesos para unas copias, rápido, lo que tengo que mover. Y 500 pesos, pues ¿quién más? Saqué 500 pesos. Al otro día fui, pero no estaba afuera. Fíjese que se está complicando, pero déjeme otros 500 pesos. Dejé otros 500 pesos. Y así, 500 pesos tras 500 pesos. Cuando llevan como 3,500, le digo, oiga, pero ya van 4 días y no sale. Es que así es esto, es un montón de movimiento. Pero mire, ya estamos moviendo, ya usted, yo creo que para el fin de semana ya está cantando en su iglesia. Mis hermanos, no di más 500 pesos porque no tenía. En ese tiempo, el novio de quien hoy es mi cuñada y hoy mi concuño, trabajaba ahí. Yo no sabía, después averigüé. Era uno de los jueces locales que estaban allí. Y entonces me atreví a ir con él y le digo, Javier, dígame, mire, está este caso, el abogado me ha estado ayudando y ya le expliqué. Él, que es de corte muy, muy práctico en la vida y muy directo, me dice, a ver, échame para acá el dato. No, me dice, no va a salir. ¿Por qué? Por dos razones, me dice. Una, no tiene dinero para moverse. Y dos, tampoco tiene abogado, porque por lo que veo, no le han movido nada. ¿Cómo que no le he movido nada? Si yo he pagado 3,500 pesos. Pues vaya y busque a su abogado y lleva a otro abogado, me dice. Nunca me dio la cara el abogado. Qué feo es no ser confiable en esta vida. Cuando uno vive en una relación siendo causa de incertidumbre, es terrible. Hay un montón de esposas sufriendo cuando sus esposos bloquean las claves, pensando con quién estarán hablando, con quién. Eso es una angustia espantosa. Pero eso no solo pasa a los casados ni en las relaciones de pareja, pasa en muchas cosas. Ser confiable es importante. Cristo nos pide que seamos confiables en nuestras relaciones porque Él es confiable, Él es confiable. Miren lo que dice la Escritura, Mateo 5:33. En ese mismo tiempo Moisés también enseñó, no usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir. Pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometan algo, no hagan ningún juramento. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni juren por la tierra, porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén, pues esta ciudad pertenece a Dios, el gran rey. Nunca juren por su vida, porque ustedes no son dueños de ella, ni por eso nos dejan. Pero entonces dice, si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan más, viene del diablo. Dios desea que tengamos relaciones confiables, porque Jesucristo es confiable. Esa es la mayor razón para tener relaciones confiables. Jesucristo nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él dice, te perdono. Pastor, pero no lo siento. Ese es problema nuestro. Pero Él nos perdona. Porque Dios no cambia. Dile al de al lado, Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es confiable. Y esa es nuestra bendición. Llevamos 2 principios de 3 para mejorar nuestras relaciones. Y a este punto, es posible que alguien que está siguiendo con detalle lo que estoy diciendo ya esté calculando algo. Pastor, ¿pero acaso es posible
entrar en una relación sin esperar nada a cambio? ¿Eso es posible de verdad? ¿Hay alguien que pueda hacer eso? Porque puedo dar y dar y dar, pero si no me dan, me voy a cansar. Quizá alguien ya lo está pensando. O alguien más está pensando: pastor, yo he sido confiable, pero por ser confiable muchos se han burlado de mí. ¿Cómo puedo ser confiable si la gente me traiciona? Bueno, es verdad. Es que estos dos primeros principios no pueden cumplirse sin el tercer principio. Y es este: nadie puede dar lo que no tiene. Nadie. Déjeme terminar esta noche explicándolo así. Cuando estudiaba la preparatoria, profa Chío, trabajaba en una modalidad, no era industrial propiamente, pero todo el dinero que trabajaba era para la escuela. Así que dinero en efectivo, pues, no había. Pero no hacía falta nada. Había comida, jugo de naranja, galletas, todo era felicidad. El problema vino cuando un día llamó la atención una muchacha. Yo estaba en la prepa. Y como todavía no sabía que iba a conocer a una mujer hermosa, al amor de mi vida, que hoy es mi esposa. Si yo hubiera sabido, no me hubiera pasado esto. Pero como no sabía, a esa edad, que la hormona está creciendo, de repente vi a una muchacha y dije: oh, a lo mejor, quién sabe. Era una muchacha universitaria, pero yo estaba en la prepa. Entonces, pues, bueno, ya empecé, ahora termino. No tenía mucha experiencia en eso de conquistar gente. Lo único que sabía era barrer y trapear muy bien los salones. Y entonces me asesoré con los más expertos, o sea, mis amigos. Me acuerdo que le dije a un muchacho que se llama Alessio Mejía Pérez. Le dije: Alessio, fíjate que esta muchacha llama mi atención. Dame un tip, ¿cómo le hago para conectar? Me dice: ¿quién es? No, es que no es de aquí, es universitaria. Oye, me dice, eso está más difícil, te va a costar más. Bueno, pero dame ideas. Te voy a dar una idea, me dice. Invítala a comer. La idea estaba buena, pero él no me dijo cómo. ¿Me dijo? Invítala a comer. Yo me quedé con esto, voy a invitar a comer. Pero no tenía dinero para invitarla. No tenía dinero, pero tenía amigos. Y a veces eso es más efectivo. Y fui con otro amigo y le digo: oye, no seas malito, mira, préstame dinero. ¿Y para qué quieres dinero, Orozco? Voy a invitar a comer a una muchacha. Órale pues, pero me cuentas cómo te fue. Y con tal de saber el chisme, me prestó. Yo agarré el dinero, ese día salí de trabajar todo sudado. Me fui a la casa, me eché un baño rápido, me bañé con perfume de ese que no es original, pero huele igual muy bien. Me bañé, me alisté, me fui emocionado, me cambié toda la ropa. Y por esas casualidades de la vida, me encontré con la muchacha. Iba con varias muchachas, iba como con tres o cuatro. Le digo: oye, fulana, ¿qué pasó? Te invito a cenar hoy. La muchacha se me queda viendo como diciendo: pobre cosa esa. Pero me dice: bueno, pero somos cinco, ¿eh? De paso, muchachos, nunca hagan eso. Usted no sabe de dónde está pidiendo prestado el muchacho. Pero ya no podía echarme para atrás. Le dije: sí, no, sí, sí. ¿Y a dónde me vas a invitar? Yo, calculando que eran cinco, dije: no, de loco salgo de aquí. Te voy a invitar al snack aquí del comedor. Ah, y si yo pensé, bueno, está bien. Fuimos al snack del comedor. Nos sentamos. En aquel tiempo nos daban una hojita donde tú venía todo lo que vendían y tú marcabas. Yo agarré la hojita, empecé a ver a las cinco y le dije: pidan, ustedes pidan. ¿Te has dado cuenta que cuando tú no vas a pagar como que te da más hambre? ¿No has notado eso? La muchacha empezó a pedir y a pedir y a pedir. Cuando llegó la hojita conmigo, estaba llena. Y yo empecé a hacer cuentas. Dije: ¿será que traigo suficiente? Por cualquier cosa, yo pedí un juguito de ese splash que vendían. Un splash. ¿No tienes hambre, Luis? No, le dije, yo estoy a dieta, yo estoy bien.
Durante la plática, yo traté de hacerme el interesante, el brillante. Yo sabía de todo, yo era el mejor estudiante. O sea, trataba de lucirme. Eso es así. Pero llegó el momento de lucirme con la estocada final. ¿Algo más que quieran, señoritas? No, ya no. Permítanme, voy a pagar. Me levanto. Eran otros estudiantes los que estaban ahí en la caja. Vengo a pagar esto. ¿Cómo no? Es tanto. ¿Cómo no? Empecé a sentir frío. ¿Todo bien, Luis? Sí, sí. De pronto, en segundos, así, me transporté a mi casa y pude ver, así como si fuera telepático, el dinero en el buró. Cuando me cambié, me bañé, lo dejé ahí. Tan emocionado iba que no me lo llevé. Mi mente empezó con la ardilla. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Piensa, Orozco, piensa, piensa, piensa. Y entonces al final del área del snack había un compañero, no era un amigo, ese fue mi error. Un compañero, un conocido. Y aquí soy, me le acerco despistadamente. Le digo, oye, ¿qué pasó? Préstame dinero. Se me quedó el dinero, no tengo para pagar. Al ratito, en la noche te lo doy. No traes dinero para pagar, dice. Si usted se ríe, ¿verdad? Porque no le pasó. Las muchachas se voltean y dicen, ¿cómo que no trae dinero? Y la gente se alegra cuando te va mal. Una de las cinco, no me acuerdo quién es, ya la perdoné. Dice, Luis, nos invita y no trae. Vamos a hacer cooperacha para pagar nosotros. Ya no te preocupes. Y ellas pagaron, mis hermanos. Yo salí de allí destrozado. Y para acabarla, endeudado. Pero aprendí una cosa. Bueno, aprendí dos cosas. Una, a las muchachas no se les impresiona, se les quiere. Dos, nadie, sea quien sea, puede dar u ofrecer algo que no tiene. Y esta es la paradoja de este asunto eterno. Y Satanás le apuesta a destruir nuestras relaciones con los demás, porque sabe que si no somos capaces de llevarnos bien con personas que vemos, mucho menos seremos capaces de llevarnos bien con alguien que no vemos. Pero Dios dice, si tú aprendes a llevarte bien conmigo, yo te voy a enseñar a llevarte bien con los demás. Si tú recibes de mí, yo te voy a llenar con lo que necesitas y podrás tener una vida de relaciones felices, estables y duraderas en Jesucristo. Esta noche, yo quisiera invitar a un joven o una señorita, o un caballero, una dama, un profesor, quien esté aquí, pero quiera decirle al Señor, ¿sabes una cosa, Señor? Pensando en mis relaciones, pensando en cómo estoy, yo quisiera que me llenes para que yo pueda dar algo. Quiero que Jesucristo me llene esta noche. ¿Alguien quiere decirle eso al Señor? Póngase en pie si usted quisiera decírselo. Dígaselo. Ahora fíjese bien. Aquí presente puede haber alguien no bautizado, no de los que pasaron el otro día. No voy a insistir demasiado, es una invitación sencilla y directa. Hay alguien no bautizado que le ha estado diciendo al Señor, no, no, porque es que me vas a arruinar mis relaciones, mi vida, no, no, no. Pero hoy has entendido en Cristo que Él no te va a arruinar tus relaciones, te va a ayudar a que sean reales. Y quisiera decirle, Señor, yo quiero pensar en bautizarme con seriedad. Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti hoy. Yo quiero pensar en bautizarme con seriedad.
porque entiendo que en Cristo puedo tener relaciones estables. ¿Dónde está? Hay una mano, no la vi. ¿Puedo verte? Quiero verte. Allá hay una mano. Gloria a Dios por ti. Gloria a Dios. Aquí hay dos manos. ¿Por qué no vienen aquí? Vengan aquí. Vengan aquí. Venga. Jovenazo, allá hay una mano atrás. Venga aquí conmigo. Venga. Venga. Venga aquí. Hoy vamos a orar para que el Señor nos llene y podamos dar lo que necesitamos. ¿Alguien falta hoy? No se quede. Oiga, pastor, pero hay mucha gente. Y hay un montón de cámaras, olvídese. Nadie de los que está aquí va a estar con usted cuando más necesite. Solo Jesucristo. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios. Voy a esperar porque viene alguien más. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar juntos hoy. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre. Querido Padre. Esta noche. Esta noche. Tú nos has recordado. Tú nos has recordado. Lo importante que lo son. Lo importante que son. Nuestras relaciones. Nuestras relaciones. Pero sobre todo. Pero sobre todo. Nuestra relación contigo. Nuestra relación contigo. Querido Señor. Querido Señor. Por favor. Por favor. Llénanos. Llénanos. Con tu Santo Espíritu. Con tu Santo Espíritu. Llena nuestra vida. Llena nuestra vida. Para que podamos dar. Para que podamos dar. Sin necesidad. Sin necesidad. De otras personas. De otras personas. Ayúdanos a recibir. Ayúdanos a recibir. Para dar. Para dar. Y por favor. Y por favor. Que la relación más importante. Que la relación más importante. Que es contigo. Que es contigo. Esté sólida. Esté sólida. Y estable. Que estable. Hasta la eternidad. Hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dígale al que está al lado, antes de que se vaya, llénate de Jesucristo.